Digamos saludcita, don Tomás. Creo que ya estamos al aire. ¿Cómo están? Muy bien. Querido don Tomás. Muy bien. Yo estoy aburrido. Porque todavía no empieza lo bueno. Pues yo no sé si va a estar bueno para empezar. Yo veo una contienda, como lo platicábamos hace rato, muy desigual y muy aburrida. Sí. No creo que al doctor Pech le alcance para ser un gran opositor y cause estruendo, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de unas campañas, este margen de desigualdad que hay es muy alto, o sea, es casi imposible de superar, a menos que venga una oscilación caótica, que suelen ser, y cambie el escenario. Pero claro, no, de otra manera no. No va a haber grandes cambios. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un sistema de partidos en donde hay un partido oficial que se ve favorecido porque está abanderado con la figura de su máxima figura nacional, ¿sí? Porque en este estado, esa figura nacional, pues ha tendido su mano y está el aeropuerto de Tulum, está el puente, está el Tren Maya, y la gente de Quintana Roo, para ellos eso es el programa de Morena. Morena entonces no necesita elaborar un programa local, pero los demás están mudos porque no tienen programa ni tienen obra. Y están mudos por una sola razón: no tienen oficio político, les faltan mentes estratégicas y habilidades tácticas. Entonces no saben escribir y menos expresar, menos evocar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, digo, esto pareciera que este arroz ya se coció, ¿no? Yo he platicado con varias líderes, afortunadamente tengo muy buena relación con varias líderes. Lo que se le conoce en el argot político, líderes de colonia, ¿no? O sea, las que hacen cargo del activismo político, las que llevan los votos a las urnas, y de todos los partidos políticos, porque ya muchas están en Morena, están en PRD, en PAN, y así sucesivamente, ¿no? Y estoy muy consternado porque encontré una lógica. O sea, primero la pregunta que todos dicen, ya no sé ni quién es quién. O sea, este que era priista, después se fue al PRD y luego ahora está en Movimiento Ciudadano, y esta que era perredista se fue a Morena y ahora está en el Verde, y hay una mezcolanza muy grande. Entonces la pregunta de la clase política trabajadora, vamos a llamarle así, que son las que dan los votos, pues es el quién es quién, y viene a colación a lo que usted está diciendo, ¿no? Y hubo una líder, porque es chistoso, a veces en la gente del pueblo es en la que encuentras el hilo negro, ¿no? Una líder que me decía que la última elección que vivió, como la que la va a presentar ahora en este próximo 5 de junio, la última elección que vivió así fue la de Miguel Borges. Es decir, en el viejo priismo, donde todo lo planchaban fácilmente y donde el propio candidato a gobernador ya tendía como gobernador, pues todavía lo vivió el doctor Borges, lo vivió Pedro Joaquín, lo vivió Jesús Martínez Ros. O sea, antes de ser, desde que eran ungidos como candidatos, no, es que ahí viene el punto. Es lo que yo, y ahí ella me dio luz, fíjese. Por eso digo que es importante hablar con todo tipo de gente. Ella me dice que a partir de la elección de Mario Villanueva se puso más interesante el asunto por el pachazo, del que usted ya sabe. O sea, esa elección tuvo muchos riesgos, porque además la votación no fue la tradicional votación priista. A pesar de que lo bajaron del caballo y todo lo que usted quiera, don Pacho, de cualquier forma vivió mucha algarabía, pero ya se notó la fuerza en aquel entonces de la izquierda, sobre todo, más que de la derecha, de la izquierda, en Quintana Roo, hablamos de Quintana Roo, obviamente. Y después de Mario Villanueva,
se vivieron otras elecciones interesantes. Decía esta líder que me pidió no diera su nombre, no sé por qué, porque no me parece nada errático su análisis. Me decía esta líder que incluso la elección de Hendricks como gobernador fue interesante. El proceso de campaña y la elección, porque le puso un sabor muy especial Gastón Alegre. Y después de Hendricks vino la de Félix y le puso un sabor especial Adi, Joaquín y Chacho, que fueron sus opositores. A pesar de que tenía el aparato fuerte del priismo, de todas maneras fue una elección complicada. Y bueno, la de Roberto Borges, pues bueno, estuvo llena de escándalos de alguna manera, porque fue cuando meten a la cárcel a Gregg, tuvieron que cambiarlo. Gregg de alguna manera movió el tapete también. Tuvieron que cambiarlo porque lo meten a la cárcel y entra Gerardo Mora. Y así, o sea, esta elección tiende a ser un poco aburrida. No sé si coincida con esta líder que me contó todo esto. Yo creo que son momentos muy diferentes, hay que caracterizar las cosas. La elección de Mario Villanueva es la entrada al mundo de los partidos, ¿sí? La democracia representativa. Mario Villanueva tuvo la habilidad de ponerse de acuerdo con todos nosotros en la oposición para abrir nada más el zaguán. Eso fue todo. Claro, una vez que creas, entras a la democracia participativa, es el golpe. O sea, no, ya ahí te subes al ring y te empiezas a dar. Por eso Mario Villanueva tuvo choque, porque es inherente al sistema. ¿Sí? Claro. En la época de Pedro, en la época del doctor Borges, no se necesitaba, era el partido de Estado el que decidía con su liturgia, no necesitaban al opositor para tener legitimidad, pero a partir de Mario Villanueva, requisito tener legitimidad a través del golpeteo con tus opositores. Cierto. Y cada uno tuvo esas oposiciones que salían de Cancún. Cancún les puso candidatos muy fuertes, ¿sí? Sí, claro. Y en el priismo aprendieron, pero se agotaron, pues ya no les dio, ¿sí? Hoy es diferente, hoy el modelo de democracia representativa está agotado y estamos entrando a una nueva fase que es la democracia participativa y entonces los políticos se les ve bajos. ¿Qué pasa en Quintana Roo? En Quintana Roo, todos los partidos, todos les faltan voluntad política, oficio político, mente estratégica y habilidad táctica. Nada más que Morena depende de la imagen del líder nacional, el presidente de la República. Ellos con eso equilibran el juego, pero los demás no tienen nada. Nada, No, se claro. cayeron. O Sí. sea, y tienen algunas figuras, tienen algunas figuras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay algunas figuras que se preparan a dar saltos, ¿no? Y algunas caerán en Morena y otras quizá en otros partidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ante la falta de programa local, ante la falta de planteamiento logístico, de planteamiento táctico, ¿sí? Y de planteamiento estratégico para Quintana Roo. Las fuerzas centrífugas en el interior de los partidos pequeños se activan. ¿Y cómo se activan? Porque los actores principales sienten que sus expectativas no se van a cumplir, ¿sí? Y no tienen adherencia a ningún programa local. Entonces, ¿qué hacen? Pues van a saltar. ¿A dónde van a saltar? Seguramente a Morena. Y lo más probable es que los demás partidos se vean bastante más afectados, ¿sí? Y yo creo que también surge ahí que yo le ataño este fenómeno al Partido Verde. Yo creo que todos los partidos se han convertido en empresas políticas.
Y el Partido Verde ha sido el ejemplo de ello, y si no es que el que indujo a que los partidos en Quintana Roo, por lo menos, así figuren. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso que acabas de decir puede ser verdad. El planteamiento de partido-empresa que enarbola y desarrolla el Partido Verde, lo pueden estar retomando los partidos pequeños. Yo creo que y entonces, si es eso, la verdad es que están mal, porque no les va a salir esa jugada, de verdad. El Verde la desarrolló muy bien, de eso viven, y el Verde paradójicamente se convierte en un punto potencialmente débil de Morena en la alianza, porque puede pedir más por su cercanía, ¿ah? Claro. Y en Morena no creo que estén muy dispuestos a darles nada más, y entonces eso puede tensar el problema y puede incluso generar una oscilación caótica, no lo sé. Y yo creo que el ejemplo es esta selección interna de candidatos de Morena, y bueno, y la selección de todos los partidos en general, porque yo creo que el niño verde, Jorge Emilio González Martínez, tenía el control, si no absoluto, casi absoluto, de la política local, porque había existido una clase política sumisa, tal vez no abnegada, pero sí sumisa. Y esa clase política, incluyendo la élite en su generalidad, habían cedido a todo lo que les dijera el niño verde. Por X razones, digo, sin abundar, porque igual son puras especulaciones, ¿no? En el sentido del por qué. Y creo que llegó un momento en que el niño verde se ensoberbeció tanto que quiso hacer un lado a personajes claves de Quintana Roo. Y le dieron una lección. Y creo que para eso sirvió Palazuelos. Le dieron una lección y le demostraron que él no puede gobernar sin ellos. Y entonces lo pegaron a la pared y tuvo que aceptarlo. Y por eso se recompuso todo. Es mi teoría. Yo no estoy adentro, pero yo de verdad creo que por lo mejor que puede pasar la Morena es que el espacio de maniobra del niño verde esté reducido. Claro. Porque si no, les va a cobrar más el contrato. No, pero además, yo creo que Mara, por ejemplo, puede gobernar mejor sin estar tan sometida al niño verde. Puede sí. Tomar mejores decisiones. Yo creo que en Quintana Roo, la clase política, ya más allá de los partidos, está abierta a discutir el programa local y se puede gobernar bien. De verdad, sí, creo que supuesto. Se puede gobernar bien. Creo que... Pero si hay alguien que abuse, ¿ah?, que pida más de lo que le deben de dar, va a dejar muy tenso el escenario. Sí, claro. Pero yo creo entonces que ahorita lo importante es que en los próximos días vamos a ver figuras que pasan de un partido a otro. Ya lo estamos viendo. Sí. Se habla, por ejemplo, de Ricalde, ¿no? Julián Ricalde Magaña, el expresidente municipal de Benito Juárez, acaba de ser mencionado como que va a ser candidato a diputado por el primer distrito electoral local, por... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del partido. Recuérdeme, por favor, por Fuerza por México, en esta alianza de Fuerza por México con Morena, con Verde y con PT. Sí. Lo bueno que tengo aquí me está, que me ayudan. Fíjate, esto es muy interesante. Muy interesante. Porque Julián Ricalde es el primer actor y único actor, único primer actor en el PRD. Después de allá, puro extra. ¿Ah? Pues qué barbaridad, ¿no? Puro extra. No, pues él lo que está buscando es que le den un protagónico. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Y tal como viene la alianza PAN-PRD. Y luego, además, Fuerza por México, un partido de derecha casi casi.
Pues Tal eso cual. sí ya no cuenta mucho, porque lo que están viendo es conseguir sus expectativas. De verdad, Sí. es el único elemento que tiene presencia estatal, que tiene habilidades tácticas, que tiene oficio político. Está viendo que si se queda allá, se va a quedar Y ahí en es cuando padrón. las teorías de que los partidos se volvieron empresa cobran razón. Porque, o sea, te rento el espacio. O véndeme el espacio para que yo pueda hacer. Porque en el PRD las condiciones no son óptimas. Sí, no, el PRD está agotado, ¿no? Y el PAN está en crisis existencial, Sí. ¿no? No tienen ningún planteamiento y ningún dirigente de mediano Y peso. fíjese qué tan grave está el asunto en el PAN-PRD, que están luchando con todo para que su candidata Laura, bueno, en esta elección, quede por lo menos en segundo lugar esta alianza. Están luchando porque ahorita la expectativa, de acuerdo a una visión real, no de de las encuestas que se pagan, va en tercer, cuarto lugar. Fíjese, Leslie Hendrix, que el PRI está como está, Leslie Hendrix va a la segunda. Digo, con la caída de Palazuelos, porque Palazuelos iba a la segunda. Sí. O sea, tan difícil y tan crítica está la circunstancia en el PAN-PRD. Y ahora se le Sí. están saliendo los cuadros más importantes que quedaban en estos partidos. O Claro. sea, vimos en la toma de protesta de Mara Lezama, bueno, mejor dicho, en el registro ante el IECRO de Mara Lezama, connotados panistas tomándose la foto con ella sin ningún pudor. Sí, yo pienso que están dadas las condiciones en el estado de Quintana Roo, nada más, de armar un gobierno de coalición. Más allá de los partidos, ¿sí? O sea, hay gente que podrá venir con una historia de otro partido y todo, pero si arman bien un gobierno de coalición, van a poder transitar tranquilamente el próximo sexenio, ¿sí? Me parece de que ese es un reto, porque armar un gobierno de coalición no está fácil. Luego viene con mucha inestabilidad. Pero creo que en Quintana Roo nadie está loco, todos están dispuestos a sentarse a negociar. No, ya lo demostraron además, ya es un hecho. Yo creo que este próximo gobierno va a ser así, de negociaciones, concertaciones y pactos. Porque lo necesitamos, por una sola razón. El futuro a nivel mundial se torna oscuro. Todavía no salimos de la pandemia, ya entramos a la guerra, los mercados se están afectando, se pueden ver afectados más, la inflación mundial está creciendo, y entonces nosotros tenemos que ir transitando en condiciones más estables, ¿no? Sí. Tenemos el reto de la seguridad, que tenemos que mejorarlo. Pero si lo hacemos con la figura de gobierno de coalición, podremos soportar el juego, pues se podrá hacer un gobierno resiliente a pesar de las Claro. tensiones. Ahora, ¿le alcanzará a personajes, por ejemplo, como Julián Ricalde, ganar una elección directa? Digo, él fue presidente municipal, ya lo sabemos, pero él compitió en el 2016, por ejemplo, para presidente municipal nuevamente y no ganó. Luego compitió en el 2019, si no me equivoco, para diputado federal y no ganó. No sé si le da para ganar por mayoría, lo que sí te puedo decir que si llega al Congreso puede ser un buen diputado. Ah, no, claro. Es una persona Sí, sí, que sí. sabe negociar con No, fuerza. y tiene las tablas, o sea. Tiene las tablas, ¿sí? Pero sí, claro, más. No es dócil. No es dócil. Su lado izquierdista está muy marcado. Pero sí puede mejorar la figura del legislativo, que está muy deteriorada. ¿Sí?
Pero no sé, no tengo datos para asegurar de que le da para ganar por mayoría. Sin embargo, venir con la alianza de Morena, pues ya es Claro, es tener una que... garantía. Es una garantía. A ver qué sucede. Yo creo que en el quién es quién en esta elección todavía hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Vamos a esperar bien que se definan todas las candidaturas a diputados locales. Ya están definidas las de candidatos a gobernador. Ya te puede ver en este panorama, no sé si coincide usted conmigo, quién podría ser la próxima gobernadora, ¿no? De hecho, ya hasta tiende como gobernadora. Sí, me parece que doña Mara Lezama está demasiado arriba, Sí. ¿sí? Tiene ahora un buen manejo de imagen, Sí. tiene una evocación política interesante. Me parece que solo con eso, más todo el peso que le impulsa AMLO, el presidente de la República, pues es suficiente para ganar Sí. muy bien acá, Y no pero tiene opositor realmente. no, es que no los puedes crear de la noche a la mañana, no, pues sí, eso es, Sí, no tiene opositor. no hay figuras de oposición, alguien que sea, que tenga un poco de mensaje coherente, no hay, cero. Cierto. A ver qué va a pasar, doctor. Pues sí. Necesitamos la recuperación económica, la gobernabilidad, la Eso es lo gobernabilidad, más importante. la gobernabilidad, ¿sí? Con democracia y con participación social. Y eso habrá que discutir qué queremos decir con eso y a ver cómo se arma un gobierno de coalición que garantice eso. Sin duda. Muchas gracias, don Tomás, por venir aquí a mi casa, a su casa. Hombre, La gracias casa por de mis hijos, invitarme. la casa de todos, la casa del pueblo. Primero de marzo del 2022. Estamos desde Cancún, Quintana Roo, para Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Agradezco a todo el staff de Grupo Contrapunto porque pues, me están echando la mano para que salga adelante este programa. El próximo 8 de abril, don Tomás, cumplimos 2 décadas en Grupo Contrapunto. Iniciamos un 8 de abril del 2002 y este 8 de abril cumplimos 20 años. En Grupo Contrapunto, o sea, en lo general iniciamos como un semanal y en Cancún Channel 8 años, ya haciendo televisión digital. Muy bien. Va a venir al Guateque. Desde luego.